Hey guys, good evening. Welcome to the class and thank you very much for joining today. Okay, so well, thank you guys for being here. And today is your class number 10, right? Or your session number 10. And tomorrow we're going to, no, yeah, 10, let me see. 11, I'm sorry. Today is session number 11, right? Tomorrow we're going to have number 12 and so on. So thank you very much for being here. As I was sharing with you through the chat, right? It is important that we work in our platforms, right? And that we finish the material, right? That we have been assigned. When it comes to the grades, con lo de las notas, el día de mañana se actualizan. Así que si ustedes, digamos, hay cosas en las que no ha avanzado o hay cosas en las que va a avanzar hasta el día de hoy, en las que no ha avanzado, puede hacerlo hoy, ¿verdad? El día de mañana se van a actualizar, ¿verdad? Entro yo y pues manualmente ingreso las notas o lo que ustedes han obtenido hasta este momento, ¿verdad? Y ya con eso, pues, administración comienza a trabajar junto con los documentos que ustedes tienen. So, also we're going to be checking a little bit on the comments and voice recorder, right, that you have in the platform. So we're going to talk a little bit about it as well. Okay, and again, if you have questions, ¿verdad? Si tenía preguntas, pues, espero las haya anotado y las haya traído a la clase. So we're going to begin with the attendance, okay? So this is going to be today's second. Okay, Alejandro Alberto Fuentes Lin. Carlos Isaac López Amaya. Present. Carmen Aida Hernández. Present. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Telmi. Araceli López Cortín. I'm here. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Fernando Antonio Romero Sorto. Francisco Samuel Martínez Claro. I am here, teacher. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you very much. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jardín. Present. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enrique. Noel Aldid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much, guys. And thank you for being time. So do not worry, I'll pass the attendance later. So, what have
What have we worked on? ¿Qué hemos trabajado? Bueno, pretty much what we have done is that we reviewed yesterday by the vocabulary, and also we talked a little bit about colors, right? And then we moved to possessive adjectives and possessive pronouns. Okay, that's what we did yesterday. Then at night, I think I shared with you some links, right? One was about tongue twisters and something else about, you know, possessive S, right? Possessive S, as you could see, como ustedes pueden ver, es simple, pero hay que saber ciertas reglas con algunas cositas que son importantes saberlas, como esos links que yo les envié ayer, which is kind of interesting. Right, if you want to go deeper in the topic, so you can go ahead and check them out. And then, actually, we talked, as I said before, about colors, right? And at that point, we were in 4.2, right, within the platform. Then we talked a little bit about colors, right? And I shared with you a picture about a pastel palette, right? O una paleta de colores más pastel. As you could see, there are some names that probably you didn't know, and now you know them, right? So you can go ahead and use them. And also, we talked a little bit about we talked a little bit about pronunciation with S and sh, right? Still, I have something pending, ¿verdad? Solo quiero revisar dos links que tengo. Porque el día de ayer, pues, una de sus compañeritas también hizo la pregunta sobre questions, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver, por cierto, siempre dentro de la plataforma. And about the questions, right? We were saying that it has to do with the intonation, right? It has to do also with the elements that we have, right? That the other person is going to be able to understand. Then we talked a little bit. Actually, it's not that we talked about the conversation. We got some phrases or some sentences from the conversation, right? And we just took them as examples, right? When it comes to the use of possessive pronouns and possessive adjectives, ¿verdad? Es importante saber la diferencia entre ambos, ¿verdad? Porque no son lo mismo. I mean, they express possession, right? Expresan posesión, belonging, etc. Pero se usan en dos escenarios distintos. Uno es un complemento para el nombre y el otro es un reemplazo para el nombre, right? So we have to be very careful when we use them, so we use the correct one, para usar el correcto. And here's where we stopped, right? Y pues yo les decía el día de ayer, ¿verdad? Que con respecto a possessive S, it's very simple, es bien simple, solamente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que lo estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, así rapidito sobre lo que vimos ayer y luego paso a las preguntas porque tienen ustedes de la plataforma, especialmente con los foros, ¿verdad? Y nos seguiremos moviendo a través de los temas de la plataforma. So, yesterday I was saying that when it comes to possessive S, right? When it comes to possessive S, hay algo importante, decíamos, y pues tiene que ver con lo que tenemos antes de ese apostrophe S, ¿verdad? Pues generalmente lo que va a pasar es que con cualquier nombre, ¿verdad? Ya sea un nombre propio, un nombre común, ¿verdad? We're going to add apostrophe S, right? For example, this is the teacher's, this is the teacher's book, right? El libro de la maestra o del maestro, right? Okay, so teacher's book. Good. Entonces, ¿qué es lo que voy a agregar yo primero? Decíamos, primero, yo tengo que especificar a quién le pertenece eso, o sea, the owner, ¿verdad? ¿Qué significa owner, teacher? El propietario, right? And then, after that, I'm going to I'm going to add the possession, ¿verdad? Si acá tengo, si en la primera parte tengo yo al propietario, lo que sigue es lo que le pertenece a esa persona, right? So this is the teacher's book,
¿Quién es el propietario? La teacher. ¿Y qué le pertenece? El libro. Right? Entonces, whenever we use apostrophe S, first we add the owner, and after the owner, we're going to have the belonging, right? O lo que le pertenece a esa persona, ya sea un objeto, ya sea abstracto, concreto, etc. Right? It doesn't matter, right? Porque yo puedo decir, this is the teacher's idea, right? Y pues la idea no la puedo tocar ni nada, es algo abstracto. Entonces, it doesn't matter. Lo que importa es que a esa persona le pertenece eso específicamente, que la idea, de quién es ella. That's the teacher's idea, right? Entonces, cuando yo, pues, tengo cualquier letra, etcétera, dijimos que voy a utilizar apostrofía. ¿Cuál es la excepción, así como la más importante, decíamos el día de ayer? When we have nouns, right? When we have nouns that end in S. I mean, yeah, pero no son nouns en sí, solo nouns, sino que son when we have plural nouns. Right? When we have plural nouns that end in S. Okay? Por ejemplo, teacher. Por ejemplo, decíamos ayer parents, right? Parents, friends, ¿verdad? What else? Markers, books, etc. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, parents, right? Decíamos ayer. This is, bueno, no, ¿verdad? This is my parents' car. Es el carro de mi papá, lo choqué. This is my parents' car, right? Me van a regañar, me van a castigar, etc. Friends, right? Those are my friends' presents, right? Ay, ¿qué pasó? Estaba cumpliendo años. ¿Y qué son todos esos? Ah, those are my presents, my friends' presents. Los regalos de mis amigos. ¿Yo los trajeron, verdad? So, those are my friends' presents. Markers. That is the markers' cake, right? ¿Y qué es eso? Uy, perdón. ¿Y qué es eso? Ah, es la cajita de los marcadores. Ahí lo guarda. Sí. That is the marker's case. Right? Es el estuche de los marcadores o de los plumones. No sé si se acuerdan que hay plumones con su, ¿cómo se llama? Con su estuche. Ok. Books, right? These are the books' references, right? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la biblioteca. Actually, I remember going. Fui muchas veces a la Nacional, a la biblioteca, right? Cuando, bueno, uno sí quería sacaba copias, yo no. Yo llegaba, leía y apuntaba y me llevaba mis apuntes, right? No sacaba copias. So, for you to get that information, right? Tenía que ir a buscar las referencias de los libros que se necesitaban, right? So, these are the books' references. Now, of course, nowadays you have everything, you know, al alcance de un clic, right? You can get, wow, lots of information. Entonces, si ustedes se fijan acá, primero tenemos the owner o a lo que le pertenece, lo que estamos a punto de mencionar. En este caso, parents. ¿De qué les pertenece? El carro. Este carro les pertenece a los papás. Friends, presents. ¿Cuáles regalos? Los que ellos trajeron. Son de ellos. Para mí, por supuesto, pero son de ellos y ellos nos trajeron a mí. Presents, regalos. Markers, case. O sea, es un estuche, pero ¿de qué es? ¿A qué le pertenece? A los marcadores, a los plumones, right? Books, references. Ok, son las referencias. ¿De qué? De los libros. Right? Books, references. Entonces, primero the owner, and after that, the belonging. Entonces, cuando yo ocupo solo apostrophe, cuando yo pongo solo la apostrophe, es porque yo estoy utilizando un noun, un plural noun que termina en este. Hey, do not forget, no olvide esto. Solo lo voy a hacer con los plural nouns que terminan en este. Dice, pero si yo tengo un plural y no termina en este, no necesito hacerlo así. ¿Qué voy a hacer en este caso? Bueno, voy a venir y voy a decir,
No, no quiero usar otro verbo. Vamos a seguir siempre con el verbo. This is the women section. Okay. De repente usted llegó al store, ¿verdad? Llegó a la tienda y usted pues de que you have the kids section, you have men's section, and you have women's section, right? Entonces lo primero pues vamos a ver qué encontramos ahí en el women's section, right? Entonces es una sección, pero ¿a quién le pertenece a esa sección? A la ropa de chicas, right? This is the women's clothing section or the women's section, right? Ah, ok, comencemos por acá. Pero si usted se fija, women es plural, pero es un plural irregular, no termina en ese. Es como el otro ejemplo que les estaba yo ayer, ¿verdad? Those are the children, decíamos, ¿verdad? Those are the children's toys, right? Dice, pero children es plural porque el singular es child. Es correcto, pero no termina en ese. Entonces, como no termina, es un plural, plural noun, que no termina en ese, yo continúo tal cual. ¿Y qué pasa, decíamos ayer, si teníamos nouns o nombres, proper nouns, que terminaban en ese? Bueno, entonces en este caso también respetamos, ¿verdad?, el apostrofe S. Y también le invito a que revisen los links que compartí el día de ayer, que los compartí a raíz de la pregunta que nos hacía Samuel, Francisco Samuel, ¿verdad? Y pues ahí van a encontrar más información sobre cómo utilizamos apostrofes con los proper nouns o con nombres propios, ¿verdad? Entonces decíamos el ejemplo, o mencionábamos el ejemplo, por decirlo así. That is Luis, my Luis's car. Dice, pero Luis termina en S. Y usted dice que si termina en S, pues solo con apostrofe, sí. Pero cuando son plural nouns que terminan en S. Pero en este caso es un nombre propio. Es Luis. Entonces no es un plural, es un nombre propio. Entonces, this, that is Luis's car. Right? Entonces, eso digamos que es lo más importante que debemos de recordar, ¿verdad? Con respecto a los a posesividades, ¿verdad? Esta explicación que yo les acabo de dar, voy a borrar acá. Es bueno, quizás antes de borrar, solo les voy a compartir los ejemplos en el chat. Este mouse ya necesita batería nueva. Me encantan los mouse que son inalámbricos, que cuando se les acaba la fila, son medio insoportables. Entonces, el mouse inalámbrico. Ay, si es que me deja dar. So I'm going to share with you the examples through the chat. Ah, bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a ese tema? Ya me voy a pasar al otro. No sé qué preocupa, qué tiempo hay. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, ahí les dejo los ejemplos que acabo de compartir. Okay. Entonces, si no hay preguntas, pues continúe. Decía, ¿verdad? Que aquí tenemos los dos. Tenemos adjectives, pronouns, and names. ¿Ok? No. Usted puede utilizarlo con nombre. Es lo mismo. Dicho, pero acaba de explicar que primero va el propietario. ¿Es correcto? That's Laos. ¿La de quién? La de Pat. ¿Verdad? Julie's jeans. ¿De quién son? De Julie. Rex's t-shirt. ¿Right? So, that is the t-shirt that belongs to him. Dígame, Cindy. Digamos esto de agregarle la apóstrofe y la S, ¿es en todos los tiempos gramaticales o solo cuando se habla en presente o algo? ¿O es para todos los tiempos? Bueno, en este caso, sí, gracias por su pregunta, Cindy. Recuerda que el posesivo S no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con presente, con pasado ni con futuro. Es expresar posesión. Entonces, todo lo que hago yo es expresar a quién le pertenece eso, de quién es, ¿verdad? En ese caso, pues, no importa el tense, porque no está relacionado con el tiempo verbal. Gracias. You're welcome. Okay. Bueno, entonces, ayer habíamos hablado un poquito sobre los adjectives y pronouns, y pues ya hoy completamos con lo de posesividad. Y decíamos, cuando yo hago la pregunta, cuando yo quiero saber
¿verdad? ¿A quién le pertenece algo? So I'm going to use the WH word whose, right? Que se parece mucho a la pronunciación de manguera, right? Whose, right? So whose blouse is this? It's Pat's. So that's Pat's blouse. Whose jeans are these? They're Julie's. So these are Julie's jeans, right? This is all what you have to do is to be very careful, right, when specifying the owner of an object, right? So I'm going to stop here for a while, and then I'm going to move to the platform. Give me 1 second to open the time. Yeah, so I'm going to stop sharing here, because here's where we stopped, right? And then I'm going to start sharing the platform. Just give me 1 second. Las preguntas, pues, así como medio alcance a ver en el chat, y disculpen, pero a veces ustedes me ven conectada, pero no es que yo esté ahí, sino que ahí estoy porque, pues, no, ahí me están preguntando las cosas, ¿verdad? Mi jefe dice eso. Pero alcancé a ver ahí que tenían preguntas en los foros, ¿verdad? Con lo de los foros, pues, es importante que los hagan, ¿verdad? Como les decía, yo fui honesta, no se evalúan. Pero la idea es que tome la opción de sí hacerlo para que practiquen. Yo siento que eso es quizás lo que más me llama la atención, ¿verdad? La práctica. Okay, so you can practice. You can practice. Entonces acá tenemos la plataforma y vamos a hacer quizás unos ejemplos. Si no me equivoco, ¿verdad? Alguien me preguntaba por ahí con respecto al alfabeto y al voice recorder, right? De hecho, pues este tipo de websites o este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Va a depender, por decirlo así, su funcionamiento. Correcto, va a depender del device que se esté utilizando, ¿verdad? De las aplicaciones que se tenga, pero dependiendo de cómo, pues, a veces hasta el sistema operativo tiene que ver, ¿verdad? Pero no creo que sea el caso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, había una sección en donde les pedía grabar, ¿verdad? Su voz. En el 1.6, ¿verdad? Entonces, había, creo yo, ya una persona que lo había realizado y pues de hecho aquí está, ¿verdad? Y aquí les dice el instructor, ¿verdad? Al final, en las instrucciones. Y ahí dice, aquí están las indicaciones, ¿verdad? Dice, déjenme mostrarles cómo funciona esta página web, vamos a este sitio web, ¿verdad? Y pues ahí le va a aparecer, luego una nueva pestaña, verás el sitio, darle clic a este icono, click to record, les pedirá autorización para usar su micrófono, dar clic en allowed, está grabando en este momento. Al finalizar la grabación, clic en stop, pueden escuchar la grabación después de guardar, dando clic a la opción click here to save. O sea, si ustedes tenían esa pregunta acá, cuando ustedes tienen la instrucción, perdón, ustedes tienen el video, al final da todas las instrucciones de cómo ir. Dice acá, darle clic al sitio. Si yo le doy clic al sitio, no quiero salirme de aquí, pero no me dejan. Se llama vocaloid.com. Entonces, cuando usted le da clic acá o copia el sitio web, ¿verdad? Le da clic acá o lo copia, lo va a mandar al siguiente sitio web. Este, pueden ver el sitio que se llama Vocaloid. ¿O no lo pueden ver? ¿Siguen viendo la plataforma nada más? Sí, se puede ver, teacher. Ah, va, excelente. Entonces, acá, cuando yo ya yo lo digité porque no, al darle clic, pues ustedes vieron, no me dio la opción. Entonces, dejo yo. Y acá tengo, donde dice Vocaloid, el servicio superior de grabación de voz. Entonces, al nomás yo doy clic aquí, se presiona el botón para empezar a grabar. Entonces, al nomás yo le doy clic, me va a empezar a grabar la voz, ¿verdad?
Entonces, si vemos acá, dice, después ustedes deben guardarlo y compartir el enlace en los foros de discusión. La idea es obtener retroalimentación del instructor y sus compañeros, ¿verdad? Por eso les decía que la idea también es que ustedes participen para que entre todos, pues, nos apoyemos. Déjenme mostrarle cómo funciona esta página web. Vamos a este sitio web, ahí está otra vez, lo abriré en una ventana, dice, en una pestaña nueva, le das el sitio web, darle clic a click to report, ¿verdad? Cuando ya le pide la autorización, usted le da clic en allow, permitir, ¿verdad? Si tiene en español, le va a dar clic a permitir. Y cuando usted graba, ¿verdad? Hace la grabación, al final le da clic en stop, cuando ya terminó. Usted puede escuchar la grabación antes de postear el link, ¿verdad? Cuando ya lo haya guardado, le va a dar clic en la opción, click here to save, ¿verdad? Porque si no, se pierde. Y eso les va a generar un link, ¿ok? Y ese es el link que van a copiar ustedes ahí como un comentario. Fíjate, ¿y cómo voy a comentar yo? Prácticamente es como una social network, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando usted va a Instagram o va a Facebook, quiere postear algo, es algo similar. Y después ustedes deben de compartir este link en nuestro foro de discusión, que son acá. Teacher, ¿y cómo hago yo? Digamos que, bueno, we're going to record. Okay. Aquí les pregunta, ¿verdad? Bokeru, ¿quiere utilizar el micrófono? Si usted lo tiene en español, le va a decir permitir. Si lo tiene en inglés, le va a decir allow. O le va a preguntar allow. Entonces, yo clic en permitir. And then, you start recording your voice. You say the alphabet, right? And whenever you're ready, you stop, right? So you stop it, okay? Y ya lo terminé. Presiona, bla, 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 para seguir grabando o para terminar. En este caso, pues yo ya terminé. Aquí yo lo voy a escuchar. Lo escucho. ¿Escucharon? No, no se escuchó el audio. And then you start recording your voice. You say the alphabet, right? And whenever you're ready, you stop, right? So you stop it. ¿Y hoy sí lo pudieron escuchar? Ahora sí. Muy bien. Entonces, sí. Como yo ya estoy segura de lo que grabé, yo digo, ah, está bien así, me parece. Cool. Cuando yo ya he terminado de grabar, le doy en guardar y compartir. Estoy acá. Y aquí está el link. Y aquí me pregunta por qué yo lo quiero compartir, si quiero conseguir un QR code, ¿verdad? Si lo quiero descargar, si lo quiero borrar, pero yo lo que quiero es el link. Entonces aquí le doy en este cuadrito que indica que yo lo puedo copiar. Entonces ahí clic, ¿verdad? Y aquí abajo me dice, el enlace se ha copiado en el portapapeles. Vaya, dicho, ya entendí. O ya sé cómo grabar, me voy al sitio web, le doy ahí. Es como que usted esté grabando una nota de voz, ¿ok? Cuando yo ya tengo el link, entonces me muevo. Para acá, para la plataforma, y le doy acá, add a post. Voy a postear algo, como en cualquier red social, ¿verdad? Le doy add a post y me pregunta, ¿verdad? Questions, rate issues, that need answer, blah, blah, blah. Eso pues, no lo necesito. This post will be visible to everyone. Todo lo van a poder ver, no tengo ningún problema. Y me pregunta, me hace la consulta, si es pregunta o discusión, y no, en este caso es una discussion, porque es un foro. Add a clear and descriptive title to encourage participation, right? Entonces yo puedo, por ejemplo, decir acá, hey, hi, ¿verdad? Hi there, this is Marcela. Okay. And ya que tengo eso, me vengo para acá. Y aquí tengo yo mi link, ¿ok? Entonces, o incluso que puedo compartir otra vez, ¿verdad? This is the recording I prepared. And then you have. Entonces, aquí me da un preview. ¿Cómo lo van a ver los demás? This is the recording I prepared. Bueno, no hay problema. Aquí lo puedo postear anónimamente o
solo follow these rules. Aquí no tocamos nada y le damos clic en submit. Cuando yo ya estoy lista, le doy clic en submit. Y pues ahí va a aparecer el mío. Hi. Hi there, this is teacher Marcela. This is the recorder I prefer, right? Y ahí está el link. Y pues ahí uno, si quiere, le puede dar follow. Entonces, como yo ya le pegué el link, ¿verdad? Aquí cualquier persona puede entrar y le puede dar clic, ¿verdad? Y puede escuchar. En este caso, como yo fui la que lo creó, por eso se me abrió ahorita la opción de editar, ¿ok? No sé si entendimos o si hay alguna pregunta todavía sobre cómo hacer este tipo de ejercicios. ¿Questions? ¿O quedó claro? ¿Está claro? ¿O todavía hay dudas? Gracias, teacher, me quedó claro. Sí, vale, excelente. Muy bien. También, no sé si, es que yo recuerdo que era con respecto a eso. Ok, muy bien. ¿Qué más era? Este es con recorder, ¿verdad? Ese es para voice recording, pero funciona igual con otro tipo de voz. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Abajo está siempre la discusión. Y aquí creo que lo que les pide es que ustedes escriban sus ejemplos. Formamos oraciones, ¿vale? Ok, aquí dice. Ahora deben de hacer, lo que deben hacer es crear sus propios ejemplos, ¿verdad? Entonces, what you have to do, it says to ask questions, right? Cuando usted ya tiene sus oraciones listas, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? En este caso, pues, no es recording your voice, ¿verdad? Edith, como les mencionaba, eso depende de usted, ¿verdad? Lo que administración revisa es que los participantes estén que los estudiantes estén participando, ¿verdad? En los foros. Recuerde que no es que sea obligación o no. Lo que yo les dije es que no son evaluados y que usted tiene la opción de hacerlo, ¿verdad? Pero la idea es que todos participen en los foros, ¿verdad? Pues si usted siente que no es algo que va con usted, pues no. Ahí, si alguien le preguntase, no, mire, yo no lo hice por ese motivo. Ahí, si de repente alguien le pregunta a usted, ¿verdad? Pero mi deber es decirles que no es que no son evaluados. No es una obligación que ustedes tienen que hacer todos ya, ¿verdad? Pero si usted puede ir participando en los foros, ¿verdad? Hágalo. Recuerde que la administración pues está monitoreando continuamente lo que ustedes hacen, ¿verdad? Y los foros de discusión, pues, son herramientas para que ustedes puedan participar. De hecho, pues, generalmente, la mayoría de grupos siempre tienen lleno todo esto. Y se ponen a comentar entre ellos. Solo que sí he observado que el grupo de ustedes son bien callados, entre ustedes también. Entonces, generalmente, y ya cuando se vayan moviendo, los grupos van cambiando, otra gente se van a ir agregando, etcétera. Entonces, ustedes van a ir viendo el cambio que van a ver en los foros. Hay, a veces hay foros que están pero llenos de comentarios. Si son 30 alumnos, hay 30 más todos los comentarios que se hicieron entre ellos. Entonces, it's up to you. It's up to you. Sí, sí, depende de ustedes, pero se los recomiendo. Así interactúan entre ustedes y pues aprenden un poquito más con sus compañeros, ¿verdad? Y pues aquí, como les decía, es lo mismo. Ahí doy clic a Add a Post, ¿verdad? Y me va a preguntar, yo no toco nada, no hay que tocar nada, todo ya está predeterminado, todo lo que tengo que hacer es, si usted quiere, aquí escribir su nombre, ¿verdad? Y luego acá abajo, si yo voy a compartir mis oraciones con el verb be, entonces vengo y agrego todas mis oraciones con el verb be en esta sección. Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner acá, Marcela, o teacher Marcela. Creo que eran preguntas. Same as in questions, right? Entonces vamos a ver, voy a crear otras preguntas. Are you from? Oops.
Salvador. San Salvador, right? Is she in our class? ¿Está ella en nuestra clase? Okay. Are they doctors? Entonces, digamos que yo incluso quiero responder. Yes, I am from San Salvador. Okay. Is she in our class? Yes, she is. Are they doctors? No, they aren't. Right. Entonces, yo le doy, como yo no toco nada, solamente acá, en título, generalmente todos ponen su nocturno, todos escriben. Mi maestra de noveno grado me dijo, no, me dijo, toda la gallina pone, pero puede escribir su nombre, me dijo, tenía toda la razón. Entonces, usted escribe su nombre y luego acá abajo, se escribe sus oraciones. Algunos sí, me captaron rapidito. Allí ponen sus oraciones y acá abajo no toco nada. Y solo le doy clic en submit. Le doy clic en submit. A hacer eso automáticamente me van a aparecer hacer aquí todo lo que yo acabo de hacer. Dice Marcela, ahí aparece, you're from San Salvador. Yes, I am from San Salvador. Is she in our class? Yes, she is. Are they doctors? No, they aren't. Lo único que sí les recomiendo es que usen puntuación porque, como pueden ver, les deja todo en una sola sección. Entonces, eso les va a ayudar a que vayan a ir como poniendo las pausas, ¿verdad? Eso es cuando solo son oraciones lo que les está pidiendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, tengo el ejercicio 3.8 y 3.10, decía con todo. Tengo problemas, no sé cómo saber. En este caso, Consuelo, no sé si esta aplicación le ayudó o si todavía tiene preguntas con respecto al ejercicio. Teacher, está aclarado el punto. No entendía cómo hacer la grabación y pasarlo ahí a la plataforma. Pero vale. Oye, me quedó claro. Muchas gracias. Ya sabe, excelente. Muy bien. Y así pues ya en el futuro ya no. Dígame, Claudia. Teacher, sí. Yo tengo problemas con el ejercicio 4.11. O sea, trato de ponerle varias opciones, pero ninguna me las valida. Quizás no lo he logrado entender bien o no lo estoy haciendo bien, pero solo la primera me salió buena. Bueno, como no, ahorita. Ahorita lo revisamos. 4.11 me dijo, ¿verdad? Okay. So, well, let's go ahead and do it together, okay? So okay, it says here, you're welcome, instructions. Look at the pictures and input, o sea, enter, right, the correct answer in blank, right? Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation, right? So, quiere decir que al yo leerlas, algunas oraciones van a resultar afirmativas y otras negativas, dependiendo de lo que está diciendo. ¿Verdad? For example, it says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing heels, high heels today. Or, I am wearing high heels too. Now, take a look in here. Veamos, el primero. I am wearing a green suit today. Es cierto. I am wearing high heels too. Or, I am wearing high heels, coma, too. Acá, si usted se fija, es el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, prácticamente le da la respuesta para que usted tenga la primera opción de aclara. Dice, my name is Claire. Solo esa me salió buena. Ajá. No, pero ya vamos a hacer los demás, no se preocupe. I am wearing a green suit today. Y decíamos que acá lo que nos hace falta es el verb, es el presente continuo, ¿verdad? Present continuous. Exactly. I am wearing. Present continuous is the combination of verb be plus the verb plus ing, right? So that would be I am wearing high heels, right? Entonces no comienzo con mayúscula porque en realidad es una porción que está dentro de una oración. Entonces
lo que suceda ahí, pues ya va en minúscula, porque ya comencé con mayúscula y ya tengo el punto al final. Luego dice, it's raining, but, bla, 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 a raincoat. Vamos a ver, ¿está ella vistiendo un raincoat? ¿Sí o no? No. No, right? Pobrecita, sí, mi abrigo lleva, mi sombrilla, right? It's just covering her head with her suitcase, ajá. Mm-hmm. Or briefcase, creo que es a briefcase. Entonces, it dice, it's raining, but, pero, ¿qué sería ahí? ¿Afirmativa o negativa? Negativa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo diríamos? But I am not a raincoat. But I am not wearing a raincoat. Probemos ahora entonces, but I am not wearing. Uh-huh. Podemos decir I am not, right? Porque aquí es el I, para no separar las cosas lo dejamos así. I am not wearing a raincoat. Cuando yo vengo acá en el cuadrito solamente va a ir el presente continuo, lo demás vaya a cada sección, ¿ya? Luego acá dice two, it's hot today, right? Toshi y Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but cuando yo chicos tengo ese but, ¿verdad? Esa conjunción. Prácticamente lo que me dice a mí es que cuando yo uso that, hay un contraste entre una idea y la otra. Por ejemplo, ya vamos a ver, porque está incluido ese tema acá. Cuando yo uso and, ¿verdad? Digamos que yo fui al súper y te compré varias cosas. Y le pregunto a mi mamá, mami, ¿qué necesitas? Right? Ah, va a empezar mi mamá. I need beans. I need sugar. I need oil. I need tomatoes. I need, y comienza en la conferencia. Y al final me dice, and, right, and I want some milk. Entonces, cuando yo escucho and, la palabra and me dice a mí que estoy adding, agregando. Eso es and. ¿Y qué quiere? I want pizza and ice cream and soda. ¿Y sabe qué? And, y ahí, another dessert. Y nos aprovechamos y decimos todo. Pero cuando yo uso but, es un contraste entre uno y lo otro. Por ejemplo, yo puedo decir, I am very happy, but I have a lot to do. Tengo un montón que hacer. Right? Or I can say, it's Sunday, ¿verdad? But I have to work. Pero tengo que trabajar. Entonces, es un contraste entre uno y lo otro. Ya en esa parte de acá, habiendo dicho eso, mi estimada, ¿cuál sería la respuesta? But they aren't wearing sunglasses. Okay, but they aren't, right? They aren't or they are not wearing. No están vistiendo. Y esa es otra cosa. Cuando yo hablo de accesorios, ¿verdad? Es wear. Incluso hasta para el maquillaje. Dice, I'm not wearing makeup. Que no llevo maquillaje. No, I'm not wearing makeup. Right? Entonces, aren't wearing. I'm not wearing. But aren't wearing en ese caso. Ya, vamos a ver cómo nos va a tomar también. Luego tengo acá, Phil is wearing a suit today. Y ahí continuamos siempre, ¿verdad? Si es negativa o afirmativa. Pero revisemos esto que acabamos de hacer y veamos su definición. Y si ustedes se fijan, están correctos. Lo único es lo que hay que seguir la instrucción que aquí decía, ¿verdad? Some sentences will have a negative connotation and some a positive connotation, right? Entonces, todo lo que yo tengo que hacer es estar segura y o sea, si mi oración tiene sentido, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa. Alguien tenía una pregunta, creo que era Roberto. Please, teacher. Sí. I have a question. Perdón, no entendí muy bien los pasos para la grabación, pero sí rapidito, creo que me... Sí, dígame, Edith. Es que pregunta, ¿qué le pasó, teacher? No sé, aquí estoy. Pero dígame, tiene una pregunta, Edith. ¿O será que ella se salió o no me escucha? Vale. Decíamos, Roberto, que cuando a usted le aparece, ¿verdad? Una sección en la que le pide grabar, dentro de la misma sección usted va a encontrar, ¿verdad? El link
o el sitio web en donde usted va a ir a grabar la voz. Generalmente es el mismo, que es Vocaroo, ¿verdad? Entonces usted se va a la sección, ¿verdad? En, por ejemplo, en este caso le ponía yo el ejercicio del alphabet, right? Entonces, con el ejercicio del alphabet, al final hay una parte en cada video que lleva como el script, ¿verdad? El script es la parte en donde usted puede encontrar, aquí está, en donde usted puede encontrar lo que el instructor les está explicando. Entonces, ¿verdad? Aquí, al final del video, encuentra una, aquí están las instrucciones. Grábese en el siguiente sitio web. Entonces, no es que usted solo lo va a hacer, no. Aquí le explican el proceso de cómo lo va a hacer. Entonces, ahí dice que se tiene que ir a este vocaroo.com. Vine yo y me fui para vocaroo.com, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya estoy en el sitio web, Roberto, es como grabar una nota de voz. ¿Verdad? Es eso, grabar una nota de voz. Este es el sitio web. Cuando usted le da clic acá, va a empezar a grabar. Y vamos a hacer hoy una prueba. So you start recording. And then you click on here. You start recording your voice. Exactly. You say the alphabet, right? And whenever you're ready, you stop, right? So you stop it. Y cuando yo ya lo tengo grabado, Roberto, ¿verdad? Me va a aparecer esta pestaña. Y lo que tengo que hacer es copiar este link, porque eso es lo que yo voy a compartir en el foro. Y para copiarlo, solo le doy clic acá, a este símbolo. Y acá me dice, el mensaje está copiado en el portapapeles. Entonces, cuando yo ya lo tengo grabado, me vengo para acá y les explicaba, aquí está mi post. Ya, ¿verdad? Aquí está, y aquí está el link. Usted le da clic aquí a... Ay, espero que no se me olvide comprar pilas en el sitio de la próxima vez. Acá. Ay, no. No puede estar desde la compra. Bueno, se le da clic a Add Post, ¿verdad? Y pues aquí pone usted su nombre, ¿verdad? Y aquí abajo, como ya lo tiene copiado en el portapapeles, solo le da Control D y aquí está el link, ¿verdad? Para que usted lo comparta con sus compañeros, ¿verdad? Entonces, yo como ya tengo el mío, acá está, ¿verdad? Y pues si yo quiero escucharlo, solo copio el link y hago y lo escucho, ¿verdad? Pero usted tiene que hacerlo en esta página que se llama vocaroo.com. No, graba la nota de voz. Cuando ya la tiene lista y usted está satisfecho con el resultado, entonces le da clic aquí en copiar el portapapeles o copia el link, como usted desee. Y luego se viene para acá, para el foro o para la plataforma. Y aquí comparte su link. ¿Verdad? No sé si contestó su pregunta. Ok. Inténtelo. You're welcome. Inténtelo y ya pues mañana si tiene alguna dificultad, me avisa. You're welcome. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Solamente, teacher, yo ya logré completar y entender el exercise 4.11. Bah, excelente. Thank you very much. You're very welcome. Dígame, Edith, ¿tenía alguna pregunta? No está ahí. No, no está. Yo creo que quizás ella ya no me pudo escuchar y por eso puso la pregunta. Ah, como no, aquí está. So, guys, any questions? Remember, acuérdense que mañana pues, es la última sesión y ya luego tienen mañana, ¿verdad? Bueno, de hecho, yo tengo que actualizar notas el día de mañana. Al menos eso es lo que a mí me piden. La empresa. Entonces, el día de mañana yo actualizo notas para que ellos ya tengan una idea de quiénes son ya las personas que están listas para ser inscritas en el siguiente módulo. Y si no logra terminar mañana, háganlo el viernes. No me estresaba este día, pero el mouse me va a terminar de estresar. Okay.
Vale. Vamos a revisar quizás así un poquito, a grosso modo, ¿verdad? Lo que es present continuous. And I know that we have to complete some things, right? Y eso pues lo voy a hacer el día de mañana, pero still quizás quiero tener ese pedacito de la clase. No es mucho. I have like 10 minutes. But I would like to explain that. So let's go back. Entonces, eso que tenemos acá, pues ya lo vimos, ¿verdad? Pero igual, es algo que vamos a hacer, pero el día de mañana. Right. Y no vieron nada. Here, there is a conversation, right, between Pat and Julie. And, well, the name of the conversation is It's Very Cold, right? They are in the laundromat or, you know, doing the laundry, right? And all of a sudden, the weather changes, right? And Pat says, oh, no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. So as you can see, one of the girls, Pat, right, she's ready for the weather. Actually, she's wearing a coat, she's wearing boots, she's wearing a wool hat and a scarf, and even gloves. Guantes and all. And on the other hand, we have Julie, right? No, perdón, Pat es la que anda pues, y anda casi que de, así como con una ropa muy ligera para el clima. And then what calls my attention are the sentences. Are you wearing gloves? It's snowing, right? And you're wearing your coat. Well, you're wearing your coat. Right? Yeah, but my coat isn't warm. Cuando yo estoy hablando, bueno, cuando yo estoy utilizando present continuous, lo, por decirlo así, lo sencillo de la situación acá es que es igual que, nuestro presente continuo en español. ¿Cómo así? Es lo mismo. El presente continuo en inglés es igual que en español. ¿Por qué? Porque tengo los mismos elementos. Por ejemplo, yo puedo decir, mi hermana está cocinando, está preparando la cena. Okay, good. Entonces, los elementos que yo tengo acá son subject, verb, right? En este caso, pues no es un gerundio, ¿verdad? Sino que pues, perdón, no es un verbo con ing, sino que nosotros pues tenemos un gerundio y luego la cena, que sería el complemento. Entonces, acá tengo subject. Acá tengo el verb be. Y vamos a ir separando. Acá tengo el main verb. Main verb. Y este main verb va con ing. Porque eso quiero que quede claro, chicos. El verbo principal no es el verbo to be. El verbo principal es el verbo que va a llevar el ing, o sea, la acción que se está ejecutando. Y al final, pues, tengo un complement. ¿Es igual la fórmula a como lo tenemos en inglés? Sí. Okay. Y ahora vamos a ver el contraste en inglés, ¿verdad? My sister is cooking or preparing, en este caso, vamos a usar el verbo preparing the dinner. Ok. Y es idéntica que en español, lleva los mismos elementos, no hay donde perderse. Si es negativa, ¿qué va a pasar? Que el verbo to be va a ser negativo. Esa es la única diferencia. Ok. Negativa tendríamos my sister. Isn't. My sister isn't preparing the dinner. ¿Y qué sucede con la pregunta? Con la pregunta hay un switch, hay un cambio, ¿verdad?
El verbo to be pasa a primer plano, o sea, en la primera posición. Is my sister preparing the dinner? Okay. Prácticamente ese es el cambio que tenemos, ese es el switch, ¿verdad? Y que al final no es un punto, sino que es un question mark. Okay. Entonces, eso es prácticamente la estructura del present continuous, right? Present continuous, I use it to talk about things that are happening at the moment. Son acciones que están en progreso al momento que se está hablando, ¿verdad? For example, I am talking, I am speaking, you are paying attention, right? The meeting is recording everything, right? Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar. Por eso es que debe de quedar bien claro el verb be y cuándo es que lo voy a utilizar, con qué subject pronouns, ¿verdad? Con qué tipo de nouns, etc. Entonces, usted se fija acá, ¿verdad? Solo quería hacer este contraste porque prácticamente el presente continuo, como otras estructuras, por ejemplo, presente perfecto, etc., son estructuras que llevan los mismos elementos que usamos en español. No hay de dónde poner. Acá tenemos ejemplos, ¿verdad? Tenemos ejemplos con tener claro el verb be, ¿verdad? Tenemos ahí, I am or I'm not, you're or you're not, and then more examples. She's wearing shoes, she's not wearing boots, right? We're paying attention, we're not talking during class, etc. Entonces, ahí están las dos conjunctions que yo estaba mencionando. Son dos conjunctions que son bien básicas que tenemos, que son and but. It's snowing and is very cool. Cuando yo uso and, solo la palabra and da pues a entender que you are adding, estamos agregando, right? And y aquello, y esto, y lo otro, and then you add and add more. Cuando yo uso but, es un contraste entre dos cosas. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Tengo esto, pero me falta otro. Okay, that's why it is. That's why we have a contrast. Okay. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Question? No, teacher. Okay, dígame, Hugo. Solo sobre la plataforma. Entonces mañana debemos tener ya el 5 y el examen también. Sí. Ustedes hagan lo que puedan. Si tienen preguntas, me las traen. Si de repente hay una emergencia o algo y usted no pudo usar el día de mañana, termina el viernes. Pero yo voy a actualizar notas el día de mañana, ¿verdad? Y ya lo que quede para viernes, pues voy a entrar y voy a ver quién de repente no pudo avanzar ese día. Y yo lo voy a modificar manualmente. Uh-huh. Hagamos ok. ¿Sí? Pero sí, no dejen de hacerlo, ¿verdad? Porque that's very important. Es bien importante para el proceso. Voy a continuar acá. Y acá, ¿verdad? Siempre eso es del video, ¿verdad? Y prácticamente lo que yo quiero que quede claro es la estructura, ¿verdad? La estructura del present continuous, y vamos a ver muchas cosas más, ¿verdad? Pero en realidad, uy, en realidad eso quizás es lo más importante. La estructura es esta que ven acá, ¿verdad? Acá están todos los elementos que usted necesita para las personas alternativas. Eso se lo voy a compartir a través del chat, ¿okay? Tenemos el verb be, right? Am, is, and are, plus the complement. Si es negativa, necesitamos un subject. Verb be in negative, am not, is, and not, aren't, plus the complement. Y si es pregunta, pues hacemos un cambio entre el verb be y el subject, ¿verdad? You switch them. And then we have the complement and the question mark. Pero también acá tenemos lo que es las yes no questions. Y si es una yes no question, uso esta fórmula. Si es una information question, entonces me agrego una WH word al principio. Por eso les dije, es importante que quede claro lo de las yes no questions y las information questions, porque eso se aplica a todos los demás tenses que van a ver de aquí en adelante. Presente, pasado, futuro. Yes no question va con la fórmula normal. Information question, yo solo le agrego las WH words al principio. ¿Ok? Pero mañana vamos a seguir hablando de este mismo tema, no me acuerdo. Y pues incluso creo que aprovechando ya que
están a punto de terminar, voy a mandar los links que me hacen falta hoy mismo mientras termino acá de poner la asistencia y de guardar todos sus datos. Voy a pasar los links. Perdón, creo que me pasé. No, todavía no había que terminar de pasar. Alejandro Alberto Funes, no, Fuentes Lino, perdón. Alejandro, no está. Carlos Isaac López Amay. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmis Araceli López Portín. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Elton Antonio Morán. Present. Fernando Antonio Romero Soto. Present. Francisco Samuel Martínez Claro. Present. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Llanes Vázquez. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Soy Imelda. I'm here. Lo siento. Ok. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present, teacher. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Río. Marta Carolina Serrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montán. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy de Nina Mojada. Present. Thank you very much. Okay, guys. Well, I'm going to stop here. Me quedo acá. El día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar la parte de lo que hemos visto. Mañana terminamos de ver la sección 4. Y también mañana le voy a explicar un poquito sobre los verbos con ING. No es que yo solo voy a venir y le voy a agregar ING a cualquier verbo. No, tengo que seguir ciertas reglas que son bien simples, ya van a ver. Pero que hay que tenerlas claras para poder hacer con eso el próximo día. ¿Sí? Así que revisen su plataforma, apunten las preguntas. El día de mañana, como es el último día de la semana, vamos a contestar cualquier cosa que esté pendiente. Mande su documentación. Please. No lo voy a dejar para después, porque como les digo, me pasa, dije ya no seguí. ¿Por qué? Porque mi documentación no llegó a tiempo, o porque no lo tuve lista a tiempo. Así que no nos pase, ¿verdad? Thank you very much, guys, for being here. Gracias por unirse, ¿verdad? Gracias por estar a tiempo. Pues sí, les felicito, ¿verdad? Por su asistencia. Thank you very much, and I'll see you tomorrow, guys. Any question, bring it, and have a good night, okay? Bye-bye. Thank you, teacher. Good night. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye.